Pasé esa noche a las 6. Sarita, Sarita, Jimena, lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó, Jimena? Oscar, nos quieren envenenar. ¿Qué estás diciendo? ¡Nos van a asesinar! El gran final de La Hija de Nadie. Y seguimos en... El amor no puede morir. Te amo, te lo he dicho mil veces, te amo. Tú puedes huir de todo, de tus padres, de la sociedad, de tu prometido, pero no de lo que sientes. Yo te amo y sé que tú me amas. Tu novia es en mi cabeza y en mi corazón parece lo que sientes. Es correr contra el mundo por capricho del cuerpo. ¿Soy solo un capricho del cuerpo? Dime que lo que sientes por mí no es amor. Dímelo, para que mi amor por ti pueda morir. Yo no puedo dejar morir este amor, pero tampoco puedo dejarlo vivir. Aquí, sabes que si mi papá te ve, te mata. Vengo a despedirme. ¿Despedirte? ¿A qué te refieres? Me iré lejos, para no hacerte daño a ti, o por lo menos, no hacerme daño a mí. Sin embargo... ¿Sin embargo qué? Dime. Tengo dos pasajes. ¿Con quién te irás? ¿Te vas a ir solo? ¿Con otra? ¿Para dónde te vas? Uno es para ti, si decides irte conmigo. Si permites que nuestro amor vaya a un lugar mejor, a un lugar más seguro, lejos de tu familia. Lejos de la mía. Lejos de nuestro pasado. Mi pasado ha sido independiente y lo sabes. Bueno, me voy. Vete. Me estoy yendo. ¡No! ¿No quieres que me vaya? Sí, 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 quiero que te vayas. Pero me iré contigo. Y esto va a ser una locura. Entonces seremos dos locos enamorados. Falta mucho. Ay, ya voy, hombre. No, es que estoy en una situación bastante inoportuna y tú, como siempre, con hambre.
No, no, no. Vaya usted sola, solita, que con usted se abrirá mejor que con nosotras dos. Si quiere, don Enrique, venga, yo le colaboro. Ay, sí, yo vengo con este señor siempre con una hambre y es una cosa. ¿Y ahora qué podrá hacer si me encargué de que Martín llegue a la noche? Ay, vecinita. Ay, bueno, buenos días, ¿cómo se encuentra? Ay, vecinita, imagínese que se me acabó la sal, sí. Y justo Enrique se tiene que ir para rebajar, usted no tenga un poquito que me regale. Sí, pero permítame un segundo. Vaya, vaya. Vecina, no encontré la bolsita de la sal, pero está aquí tiene un sacerdote. Ay, vecinita, muchas gracias. Es que, uy, sus esposos son tan inoportunos. Justo tiene afán y apenas es la mañana, ¿no le pasa lo mismo? A mí me pasa todo el tiempo con Martín. Si no fuera por mí, dejaría la cabeza por todas partes. Está con una amenaza de que los pide, que los pide, que los pide, pero precisamente. Ay, vecinita, hay unos que los ve tan decentes, ¿no? Pero sí. Esas las personas calladas son más explosivas, ¿no le parece? Ay, a mí me parece que las personas calladas son más aburridas. Pues uno se casa aquí, ilusionada de que todo va a ser tan bonito, todo perfecto. Ay, vecinita, las cosas no están funcionando. Porque si gusta, Enrique tiene un amigo que es excelente abogado y él te podría ayudar con los papeles. Vecina, es un decir, yo no me pienso divorciar. Igualmente uno feliz o aburrida, a uno le toca esto. O sea, no sabe lo que uno puede hacer. Ay, vecinita, pero cuénteme. Vecina, lo siento, pero necesito que sabes el nombre. ¿Lo he quemado? Ay, sí, se me quemó algo en la estufa, pero tranquila. ¿Lleves el salero? No se lo devuelve luego. Hasta luego. Qué mujer tan extraña. Vecina, ¿se sabe cuándo tiene el recibo del gas? Ay, vecinito. No, el gas no, todavía no ha llegado, pero cuando llegue yo se lo subo si quiere. Por favor, es que se nos olvide, me lo puede importar. Ah, claro, yo lo entiendo. Tranquilo, yo se lo subo. Pinto rico. Tuya, ¿qué? Por criarla así. Se debió haber casado con el hijo de nuestro abogado. Ay. En vez de un don nadie que golpeó la puerta. Jamás debemos haber contratado a mi gigante. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡No! ¡Es un folleto de una agencia de viajes! ¡Se han ido! ¡Se han ido lejos! Todo lo contrario. Esta es la pista para que los podamos encontrar. Morir este amor, pegarle los...
diciendo, ya busqué dónde están las llaves, hombre. Ya. Hombre de Dios, usted siempre con sus panas. Con sus llaves. Mira, a mí no creas que encontré en su mesita de noche. Estaban en su mesita de noche. ¿Sabe qué? Vemos. Lo que se ha hecho. Ay, Dios mío, santo. Dígame, doña Rosalba, ¿sigue confirmado? Este par está que se separa. Ay, Torres, a usted no se le escapa ninguna. Cuénteme, Torres, ¿tiene información nueva? Pues sí, señora Rosalba. Pues yo esta mañana estaba abriendo el pasillo como todas las mañanas. Pues yo no es que sea chismoso, pero alcancé a escuchar cómo este par está que se pelea. A mí también me pasó eso anoche. Terrible. ¿Qué será? ¿Qué será? Buenos días, vecina. Buenos días, señor. Torres, para servirle a usted. ¿Vecino, una pregunta? ¿Ya llegó el precio del gas? No, vecinito, todavía no ha llegado, pero tranquilo que yo se lo subo. Ah, no se preocupe, yo ahorita se lo subo. ¿Qué pasó, doña Rosalba? No, es que yo ya me había comprometido a subirle el recibo al vecino. Ah, sí. Digo, para saber a qué se dedica, ¿no? Al fin y al cabo no sabemos nada de ese señor. Violente, diría yo. Pero es que usted sabe que con el afán que se me queden las llaves, pero pues, ¿saben que en otro momento hablamos de eso? Ay, don Martín, Teresita, está bien, es que hace rato no la veo y me está preocupando. Es que usted sabe, desde que ella perdió su empleo, ella está como cansada, pero pues, normal. ¿Quién sabe qué será? ¿Está cansado? Digo, don Martín, que se la ha pasado toda la noche trabajando, pobrecito, hasta tarde. Con permiso, vecinos, con mucho gusto, en otro momento hablamos. Y usted, vecina, a ver si de pronto le hace visita a mi esposa. De pronto se anima. Y usted, Torres, a ver si le enseña a barrer. ¡Que le rinda, Martín! ¿No le digo, Rosalvita? Que por mi experiencia... Bueno, sí, mi experiencia. Me paso vigilando a este tipo. No sé si alcanzó a ver, pero este tipo la golpeó. ¡Ay, exagera! No, señora Rosalba, que yo por mi oficio vi por la rendija como este man le la alcanzó a golpear el cabezazo. Ay, no. Días, doña Lorena. Me imagino que si están frente a la puerta están porque están hablando sobre el matrimonio de Teresa y don Martín, ¿no? Yo la entiendo, ha estado bastante deprimida, pero eso sí, como mujer independiente, que trabaja, vecina, pero usted me entiende, trabaja en una empresa. Rosalba jamás trabajaría. Digo, ¿para qué trabajaría si estoy aquí trabajando para hacerte feliz? Bueno, los que no parecen felices son los de este apartamento. Se la han pasado peleando todo el día. Y pasó lo peor. ¡La golpeó! ¿Qué? ¿Están seguros de lo que están diciendo? Sí, súper segura. Lo estarán exagerando. Amor, si me estás haciendo tarde, ¿sí le paría el trabajo? Ay, ya voy, hombre. Tú como siempre, con hambre. Ay, ya sé. Voy a usar las cosas del desayuno y me acordé de el salero. Ay, vecinito, ¿usted me puede ayudar a darle algo de comer a este hombre otra vez? Sí, obvio. Vamos, que yo la acompaño. Sí, señora Lina, se le queda muy rico el huevo. ¡La golpeó! ¡Dios mío! Sí, doña Rosalba. Buenas las tenga, y bien buenas que las tiene. Vecino, ¿Adrián? Torres. ¿Es el que fue abajo? Sí, señor, el único guardia que hay en este edificio. Vecino, es que abajo están esas puertas en par. ¡Mierda! ¡Me van a echar! Hasta luego, vecinita. Hasta luego. ¡Levántate! ¡Es tarde! Ok,
quiero. Tú nunca quieres. Hoy es diferente. No podemos salir afuera. Algo pasa allá. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué todo es secreto? No me gusta nada mirar en tus ojos. Ay, Dios. A ver, yo no estoy tramando nada malo. Te lo prometo, Ana. Yo no estoy tramando nada malo. Tienes que creerme. Pero dime, ¿por qué todo es secreto? Ay, Ana, una cosa. Si te lo digo, prométeme seguir a mi lado, pase lo que pase. Te lo prometo, pero cuéntame, ¿qué está pasando? Te lo contaré en el camino. Hola, querida, ya llegué. Por lo que está, por lo que vi, estás perdido hoy, pero más trapeado. ¿Sabes que hoy es la final entre Deportivo de la América y el Cali? ¿Me puedes traer la cena, por favor? Claro, mi amorcito. Teresa, ¿usted sabe que hoy es noche de fútbol? Y usted sabe que se acerca el final de mi novela. Si por lo menos tuviéramos dos televisores. Pues estarías viendo dos novelas. ¡Novela! ¡Fútbol! ¡Novela! ¡Fútbol! ¡Novela! Levántate. Dime, nunca me quisiste. Mis padres. ¡Eres una descarada! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? ¡Vamos, pégame! Pegarte sería poco para lo que me has hecho. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡No rompiste! ¡Dios mío! Amor, amor, me encontraron en el horno. No, llegué a las 4 y no he comido nada. Pero ya está muy tarde, si quieres subo a mi apartamento y corremos a los camarones. ¿Estás segura? Sí, vayamos. Sabes que no me gusta comer sola. ¿Qué nos pasó, Martín? Dijimos que seríamos mejores esposos que nuestro padre. ¿O será que tenemos que ver novelas como Teresa y mamá para aprender a amar? Eso, lo que escuché ha sido un crimen. Yo de aquí no me muevo hasta comprobar la información. Teresa, ¿dónde está Miss? Thank you.
fue genial. Ay, no se exagera. Rosalba. Chica, en el momento indicado. No es lo que parece. ¡Claro que sí! Rosalba, cálmate, esa rosa está tirada. Déjame explicar. Acá no hay nada que explicar. Ese tipo se fue sin dar explicaciones. Si yo hubiera sido más fuerte, no hubiera detenido. Amor, ¿a qué te refieres? Pues de que acá ocurrió un asesinato. ¿Qué? ¡Llama a Torres, Enrique! ¡Llama a Torres! Amor, cálmate. Explícate bien. Justo ya para el trabajo. Una descarada, Teresa, esto era para ti. ¿Qué es esto, Martín? Era nuestra relación, la que tú has venido dañando. Pero tú siempre enredándome con esas palabras tan extrañas. Bien me lo habían dicho mis padres. ¿Tú que siempre usas el pretexto de tu familia así como usaste el pretexto de tu trabajo? ¿De mi trabajo? Si yo esperaba que con tu empleo tú me pudieras mantener. Yo sé que tú querías ser una mujer independiente, ya sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Sé que me has mentido, Teresa. Yo siempre he salido a correr detrás de ti, pero tú no sabes estar contigo misma. No, 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 asesino, una mente criminal. Claro, era ese tipo. ¿Están seguros? En ese caso esto es muy grave. Es un ay, ¿cómo se dice eso? Un caso de vida o muerte. Ay, Martín, abra la puerta, entienda que esto es un caso de vida o muerte. Bueno, aunque más muerte, porque ya pasó a mejor vida. ¿Eso sí? No, señora Rosalba, yo no estoy utilizado para esas cosas. Me puedo meter en un problema. En cambio, ¿qué tal si esa afinada se me aparece por las noches? Pero por lo menos llame a la policía, ya que no sabe hacer nada. No, señora Lorena, tampoco es que me trate de inútil. Primero que todo, esas no son mis funciones. Yo me la paso ayudando a otra gente. Don Martín, permítame, yo la ayudo. No es así, esa es basura. No se preocupe. Ay, vecinito, déjese ayudar. Sí, ya que este no nos ayuda con lo que necesitamos, que lo ayude usted. Y llame a la policía, ¿no? ¿A la policía? Sí. Sí, es que ocurrió una tragedia, un asesinato. Y al parecer, doña Teresa, no, don Martín, la mató doña Teresa y como que fue así, yo no sé. Perdón, es que con estas cosas me pongo muy asustado y me sale el instinto animal. Ayuda, yo me quedo, ya vamos a eso. Ese tipo es como raro, ¿no? Ay, no, para nada. Él es un hombre que está dispuesto a defender y a defender a los demás. Ay, ojalá mi Enrique fuera así. Eres buen marido, pero le falta pasión. Yo diría que le sobra. Digo, de aquí a que llegue la policía nos sobra mucho tiempo. Vamos a su casa y nos tomamos un vasito de agua mejor. ¿Seguro lo que me está diciendo? Pues seguro, seguro. Señora gente, muchas gracias por haber venido. Como sabe, estamos muy preocupados con esta situación. Acá el señor Vargas. ¡Torres! Cuidado con el tonito, caballero. Le recuerdo que le respeto a la autoridad, es causal de detención. Señora gente, desde verdad que estamos muy nerviosos con esta situación. Acá el señor Torres me informó que asesinaron a sangre fría al parecer con varias puñaladas anoche. Se rumora que fue el esposo, ya que salió esta mañana temprano y cuyo paradero se desconoce. Pues tal cual como lo dice, sí, señor oficial.
sucedió el asesinato, ¿hay testigos? ¿Acaso es usted, señora, o el vigilante? No, no, no. Yo estuve aquí toda la noche. ¿Vio exactamente cómo lo asesinaron? ¿Acaso vio al señor este Martín asesinar a su esposa? Pues, verlo como tal, no. Señora, si esto se basa en suposiciones, entiendo que no puedo hacer nada. Necesito pruebas claras antes de tomar cualquier tipo de acción. Pero por lo menos podría investigar, ¿no? El hecho que no haya abierto la puerta no significa que esté muerta. ¿Cómo te escuché la puerta? ¡Pero tampoco que se viva! Señora, entienda que tengo las manos atadas. Mientras no haya prueba clara, no puedo hacer nada. Señora. ¿Vio, doña Lorena? Tanto que se tardaron. ¿Para qué? Para que no hagan nada. ¡Me interrumpió! Señora agente, debo aclarar que es una mujer bastante precavida y no estoy metida en la casa de mi vecina averiguando todo lo que pasa día a día, hora por hora. Pero a lo que me quiero referir es que doña Teresa perdió su empleo hace poco. Pelea con su marido, no sé qué pelea. Pero algo tengo por seguro, Torres es un chismoso. Y eso sí, si doña Teresa hubiera salido, este no se pierde ni una. Entiendo. En ese caso, no es su familiar debe hacer la respectiva denuncia. Y para ello tienen que esperar 24 horas. ¿24 horas? No, señora gente, en 24 horas no se puede. Porque el cuerpo de la final se fue a pichar. No puedo, señora. No puedo hacer nada, señora. No puedo hacer nada, señora. No puedo hacer nada, señora. ¿Tienen que abrir estos puertos? ¿Quién está muerta? ¡Abre la puerta! ¡Tienen que abrirla! ¿Por qué no me entran ahora? Colaborarnos. ¿Qué tal si esa mujer ya está muerta? ¡Ayúdenos! ¿Y si ella está ahí y nadie la salva? Señora, no puede, entiéndame. No puedo hacer nada. Policías de hoy en día, no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué abre esta puerta? No puedo hacer nada, señora, entiéndame. Óigame, ¿usted qué cree que está haciendo? Buenas noches, caballero. Pues entrando a mi apartamento, ¿pasó algo grave? Gravísimo, diríamos. ¿Le pasó algo a mi esposa? Pues eso es lo que queremos saber. Don Martín, cálmese. Es que lo que sucede es que escuchamos la pelea que usted tuvo con su esposa y queríamos saber si ella estaba bien. No, mi esposa sería incapaz de hacerse daño a sí misma. Ustedes están pensando que yo... Los hechos son hechos, caballero. Necesito el contacto de su esposa, por favor, ya que golpeamos en reiteradas ocasiones y no nos abrió nadie. ¿Cómo se atreve, manada de chismosos? Ay, pero si solo estamos... Apúrese, hermano, apúrese, que fue la quinta parada de la transmisión de hoy. ¿Pero qué hago? Tomás de apoyo en primer plano. Usted cree que esperamos cómo lo vamos trabajando. Doña Rosalba... Yo. ¿Usted fue la que llamó al noticiero que hay? Ay, sí, señorita. Y no pudieron haber llegado el mejor momento. ¡Aquí está el criminal! ¿Quién, yo? Y vemos que está el otro día también. La policía siempre está presente. Pues sí, vamos a tomar cartas en el asunto. ¡Alto ahí! Imaginamos que no han hecho nada bueno, ¿no? Chimo, llámese a la central y yo creo que usted lo podemos pasar en vivo. Pero ya encontraron el cuerpo, está fresco y huele feo. Doña Teresa, alma bendita, si usted sigue ahí, que policía nos permita abrir la puerta. Como siempre, obstaculizando las cosas. Vecinita, ¿y ya grabamos? Pero bueno. No podemos permitir que usted se meta en nuestros asuntos, señor. Todo el material es parte de la investigación. Necesitamos, voy a llamar a central. Pero abre la puerta para atrás, que es más dramático. Si quieren, yo les puedo abrir. Ay, Dios mío, qué papayote. Pero que esto es agente, que lo que está pasando, Rosalba. No se pierda el final de su telenovela, El amor no revela. Interrumpimos nuestra transmisión cotidiana. Noticia de última hora. Última. Policía no quería hacer nada, que ahí se empezaron a actuar. ¡Ya no más, Rosalba! ¡Uy! ¡Ya no más! ¿Tú crees que yo me casé contigo esperando que fueras famosa a punta de tus chismes? ¿Por qué tanta obsesión con la puerta de esos vecinos? Estoy haciendo mi vida, Enrique. Tú ya tienes la tuya en una oficina gris y oscura. A mí déjame brillar. Y si tienes hambre... No te preocupes. Hoy no tengo hambre. Es más, voy a comer afuera. Y, ¿sabes qué? Me voy.
Jefa, dicen que pueden darnos un momento, pero no es necesario las ve, porque al parecer es el final de una telenovela hoy. No, ¿cómo así esto posible, parro incompetente? Necesitamos salir ya en vivo porque si no, no nos van a retransmitir, el cuerpo ya va a estar peor. Necesitamos una noticia extra. ¿Ah, van a grabar en vivo? ¡Ya no más, Rosalba, ya no más! No sabemos si este hombre que está acá es culpable o inocente. ¡Es culpable! La intención es salir en vivo, pero necesitamos que se salga con una noticia extra. Voy a llamar a mi jefe para convencerlo. ¿El jefe está llamando? ¿Se imagina, Salcedo? Todo mi comando vino mientras sacó la resta y descubrió el cuerpo. Vecinito, aquí no sabe qué. Vamos a salir en vivo. ¿En vivo? ¿En Televisión Nacional? ¿Sí? ¿Me tengo que ir? ¿Y eso? ¿Trabajo? Sí. Ah, ya lo descubrí. ¿Qué? Usted es artista, usted es pintor. Sí. ¿Me lo deja ver? Sí, me tengo que ir. Papito rico, espera que me haga famoso. Listo, todo está coordinado. Aposté prácticamente mi carrera, pero que salgo hoy. Ustedes están. Alguien alístese porque ya acá salimos en vivo. No, ustedes están cometiendo un terrible error, suélteme. Se me amarró por haber matado a su esposa. Díganos, ¿tiene otra? No, usted es gay. ¿Cómo me veo? Mamita, digo bien. 5. Transmisión cotidiana, noticia de última hora, última hora. Hoy, esta noche nos encontramos en un lugar donde está la justicia absoluta y la intervención de la comunidad. Y la rápida acción de la policía. Nos ha llegado con la historia de un homicidio al interior del hogar. ¿Usted policía? ¿A la puerta? Justamente tenemos al homicida para que haga sus respectivas preguntas. Ustedes están cometiendo un terrible error. ¡Ese es Martín! ¿Qué es esto? Al parecer, el cómplice tiene una cómplice. Es la moza. ¡Teresa! ¿Acaso usted la víctima? ¿Víctima de qué? ¿Y qué hace mi marido en el suelo? ¡Hijo de... apague esa vida, hermano, que nos fuimos todos! ¿Se vio mi cara, mi número de placa? Teresa, ¿usted no estaba muerta? ¿Y a usted le parece que un muerto puede hacer esto, hermana? Amor, estaba preocupado por ti, pensé que te había pasado algo. Ellos llegaron aquí al apartamento y dijeron que tú estabas muerta. ¿Me hace el favor y desesposa ya a mi marido? Señora, puede recibir una llamada, Sancero, me tengo que ir. ¿Me pueden explicar cómo empezó todo esto? ¡Fue culpa de ella! ¿Cómo? Teresita, lo que pasa es que yo estaba pasando de casualidad por su apartamento, ¿no? Casualidad. Y escuché unos gritos que decían, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a pegar? Eso sería muy poco para lo que me has hecho. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! Y vi cómo el señor la tapaba y se iba tan chistosa, pues estaba viendo una novela. Y yo solo la tapé para que no sintiera frío. Ay. No, ¿y ahora qué hacemos? Buscar trabajo, hermano. Ay. Señor, ¿no me pueden hacer una entrevista? ¿Qué idea chistosa? Señor, ¿no, Rosalita, siguió? Sígase riendo, Torres. Así le cuento a su supervisor. A ver si se le quita esa visita. ¿Para qué? Al final es usted, cuando suba al apartamento, ¡nos vemos! Mira, Teresa, yo sé que hoy es el final de tu telenovela y la verdad, yo me voy a ir, me voy a echar un baño y creo que me va a costar a dormir. No, Martín, espérese.
historia. Mira, yo sé que hoy ha sido un momento muy difícil para los dos, pero por eso no acabaron esta relación. Es que no pienso que vaya a acabar por esto, sino por cosas que he hecho y no te he dicho. Mira, Martín, déjame explicar las cosas. Pues la verdad es que a mí no me despidieron, sino que yo renuncié. Pues las cosas es que ya estaba cansada de estar en el mismo trabajo, en la misma rutina, los mismos, o sea, seguirle el juego al jefe. Y pues la verdad, no te quería decir. ¿Usted sabe todo lo que ha pasado en ese trabajo, Teresa? Ay, es que yo ya sabía que usted iba a empezar con sus cosas. No, pues sí voy a quejarme. Tanto tiempo que me aguanté el trabajo solo porque usted no tenía trabajo y la despidieron. Usted no fue capaz de contarme las cosas. Y bueno, yo tampoco fui capaz de contarle las cosas a usted. Pero... ¿qué nos pasó? ¿Será que nunca fuimos felices? No, ¿sabes qué, Teresa? Yo sí he tenido momentos felices contigo. Lo que pasa es que no todos son felices. ¿Y ahora qué hacemos, Majo? Siempre intentaremos revivir nuestro amor. ¿Qué?